nos encontramos esta tarde de sábado en el campo de Centinelas, el estadio Joaquín Amaro, para llevar a ustedes este encuentro final de la categoría juvenil de primavera 2022. Se enfrenta el equipo local Centinelas de la Secretaría de la Defensa Nacional contra el equipo de Coyotes de la UNAM. Y se realiza en el centro del campo la ceremonia de capitanes. Y en unos segundos estará todo listo para dar inicio a este partido. Y se definen las posiciones que tendrán en esta primera mitad. Y también se define que es el equipo de Centinelas quien dará la patada de salida. Saludo entre los capitanes. Y ahora sí estará todo listo para dar inicio al partido. Para que dé inicio el partido, a dar la patada de salida el equipo de Centinelas. Primera oportunidad, Coyotes iniciando al ataque, pase por el lado izquierdo, es incompleto. Voló una gorra del oficial, vamos a ver. Se indicaba algo. Y ahora es segunda oportunidad. Ahora por tierra, Coyotes. Encontrando el hueco el jugador, consiguiendo unas 8, quizá 9 yardas. En tercera y 2. Nuevamente por tierra y parece que va a tener el primero y 10 el equipo de Coyotes. Y se juega la tercera, la primera oportunidad. Balón desde la 35 sale y el jugador llegando a la yarda 42. Segunda oportunidad, con unas 7 para avanzar. Nuevamente por tierra, le está funcionando al equipo de Coyotes. Encuentra un hueco muy bueno y aprovecha. Y lleva el balón hasta el territorio de Centinelas en la yarda 30. Primero y 10, balón en la 30 de Centinelas. Número 4 llevando la pelota, siguiendo por el ataque, con ataque terrestre el equipo de Coyotes. Consigue 4 yardas. El apañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver de qué se trata el castigo. A esto esperaremos la indicación del oficial. Contra Centinelas, primero y 10 para el equipo de Coyotes. Es la yarda 15, se encuentra ya el equipo de Coyotes. El pase por el lado izquierdo queda incompleto. Segunda oportunidad. Lanza el pase el mariscal para no ser atrapado. Es incompleto, por supuesto. Ya vuelan dos pañuelos. Jugada gratis. Pase demasiado largo a la zona de anotación. ¿No quieres una gorrita? Sí. Salía la jugada, pero los silbatazos la interrumpen. Otro castigo indicado por los oficiales, esta vez contra el equipo de Coyotes. ¡Vamos,
centro, el Mariscal hace la jugada personal. Es la anotación. Touchdown consigue el equipo de Coyotes. Primero 6 puntos del marcador. Marcador Play Pro que nos indica 6 puntos para Coyotes, 0 para Centinelas. La patada por el punto extra también es buena. 7-0 se coloca este marcador en el primer cuarto del partido. De salida a cargo del equipo de Coyotes, y el regreso bastante bueno, sigue avanzando el jugador de Centinelas, que finalmente es detenido en la yarda 45 del campo que defiende Coyotes. Y ahí vendrá Sedena con primero y 10. Avanza y salta la pelota. Vamos a ver, la tiene el equipo de Centinelas. Consiguen primero y 10 y ya están en zona de gol el equipo de Sedena. El acarreo esta vez por el lado derecho, pero la defensiva de Coyotes haciendo el trabajo, permitiéndoles solo 5 yardas. Bola por el lado izquierdo del Mariscal. Lanza el envío a zona de anotación. Es touchdown para Centinelas. 7-6 el marcador. Play Pro para ustedes desde el estadio Joaquín Amaro. Ahí va, ahí va. Y a jugarse el intento de punto extra para Centinelas para igualar el marcador en el partido. La patada es buena. No, la patada es desviada, dicen los oficiales. 7-6 se mantiene el marcador favoreciendo al equipo de la UNAM. Y ahora es Centinelas a dar la patada de salida. 7-6 el marcador Play Pro. Es que yo tiene en la yarda 5 y el avance muy bueno, llegando hasta la yarda 27. Vendrá nuevamente Coyotes a la ofensiva. Y primera oportunidad, jugador en movimiento. Bola por el lado derecho, el Mariscal hace personal y consigue unas 3, 4 yardas. Segunda oportunidad, buscando por el centro nuevamente el equipo de Coyotes. Esta vez se cierra la defensiva, no consiguen mucho. En tercera y 5, insistiendo con el ataque terrestre. Esta vez les da para unas 4 o 5 yardas. Será cuarta oportunidad, 3 para avanzar y situación de despeje para el equipo de la UNAM. Cuarta oportunidad, la patada de despeje es fildeada en la yarda 30, pero soltaba la pelota. Por fin logra controlarla y queda en la yarda 35 el jugador de Centinelas. Y ahora primera oportunidad para Centinelas. Pase lateral por el lado izquierdo completo y el avance es para unas 11 yardas, consiguiendo el primero y 10.
Fueron 9 yardas, será segunda y una por avanzar para Centinelas. Ahora sí consigue mover las cadenas y continuar con este avance el equipo local. Por el centro del mariscal llevando la pelota, pero esta vez solo consigue par de yardas. Pase rápido, completo, y él tiene el espacio para avanzar, sigue corriendo, sigue con las piernas en movimiento y avanza hasta la anotación. 6 puntos más para el equipo de Sedena, poniendo el marcador Play Pro, 12 puntos para Sedena, 7 para Coyotes. La patada esta vez es buena, 13-7 el marcador. Nuevamente Centinelas a dar patada de salida. Después de ponerse arriba en el marcador. Listos izquierda, listos derecha. Y la patada es corta. Pica en la yarda 31. Ahí hay fildeo por parte de Coyotes. Y el avance hasta la yarda 42. Buena posición de terreno consigue el equipo universitario. Pase por el lado izquierdo y queda incompleto el envío del equipo de Coyotes. Segunda y 10. Esta vez por tierra, jugador número 4, pero Centinelas deteniéndole atrás de la línea de golpeo. Cuarta oportunidad, 12 por avanzar y será patada de despeje por parte de Coyotes. La patada es algo corta, pero el bote favoreciendo al equipo de Coyotes. Hasta la yarda 34 la pelota, de ahí vendrá Centinelas con primero y 10. Empezando con carrera esta serie ofensiva para unas 4 yardas. Dando cualquier espacio la defensiva de Coyotes, pero encuentra por donde el mariscal y consigue el avance hasta la yarda 45 y logra mover las cadenas para otro primero y 10. Vez por el lado derecho el avance sorteando tacleadas y llegando para otras 11 yardas, otro primero y 10. ¡Ganas, muchachos! Está terminando la primera mitad de este partido. Y es primera oportunidad para Centinelas cuando estamos iniciando el segundo cuarto de este partido.
listos para sacar la jugada. El balón en la yarda 48. Jugada por el lado derecho, un pase retrasado y el avance hasta la zona de anotación. Se va a ir el equipo de Centinelas. 6 puntos más en el marcador para llegar a 20. El equipo de la Sedena por 7 del equipo de Coyotes. Y viene a jugarse el intento de punto extra por conversión. Por el centro, consiguiendo ingresar a las diagonales. Consiguiendo 2 puntos más para quedar el marcador Play Pro 21 para Centinelas. 7 para Coyotes. La patada de salida Centinelas. Una patada corta con un bote peligroso, pero ya controlada por el equipo de Coyotes. El regreso hasta la yarda 37. Sin embargo, parece que lo tomó de la barra porque hay un pañuelo de castigo. Vamos a ver al oficial castigando o marcando el castigo contra Centinelas. Intentando por tierra el equipo de Coyotes, esta vez consiguen 3 yardas. Es ahora tercera oportunidad. Por el centro consigue el jugador de Coyotes el primer 10. Es el Mariscal, el jugador número 9. Que lleva el balón hasta la yarda 33 del campo de Centinelas. Balón en la 33, Coyotes al ataque con 3 jugadores en el backfield. Hay movimiento del jugador número 15, receptor de Coyotes. Van 5 yardas para atrás el equipo universitario. Repitiendo la formación, el equipo de Coyotes se entregan al corredor y intentando recuperar, pero solo logra 2 yardas, quizá 3. Bola por el lado derecho, Mariscal lanza el pase. El envío es completo. Y llega a la yarda 11 con la pelota para conseguir primero el gol. Viene a jugarse el intento de punto extra. La patada es mala. 21 a 13 el marcador. Arriba sigue el equipo de Centinelas. A dar la patada de salida ahora Coyotes. Fildeó en la yarda 15 y empieza avanzando por el lado derecho. En el tráfico se mete el jugador de Sedena y logra llegar a la yarda 33.
el castigo se rechaza. Será cuarta oportunidad ya despejarse de nuevo. Patada de despeje. Pillada en la yarda 38 y el avance, el regreso hasta medio campo. En la posición de terreno tendrá Coyotes para intentar acercarse más en el marcador. Yardas. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver de qué se trata ese castigo. Es contra Coyotes. Van 5 yardas para atrás o más. Hasta la yarda 48. El balón será muy largo. Para el equipo de Coyotes. Por atrás el mariscal, pase interceptado por parte de Centinelas. Se acaba esta ofensiva del equipo de Coyotes. Primera oportunidad, consigue unas 4 yardas, Centinelas. Segunda oportunidad, son 8 yardas para avanzar. Trips por el lado derecho, quinto lo receptor por el izquierdo, tiene el equipo de Centinelas, pase por el lado derecho, queda demasiado largo ese envío, es incompleto. Hasta la yarda 46 del campo propio de Coyotes. Primera oportunidad de Coyotes. Sería muy importante para ellos acercarse antes de que llegue el medio tiempo. Pitan los oficiales para que se reanude, para que salga la jugada. Un acarreo por el lado derecho, se quita el primer contacto, sigue avanzando y logra unas 6 yardas, quizás 7. Nuevamente por el lado derecho, avanzando, alcanza el primer 10. Un poco más y vuelan los pañuelos. Por golpes retardados, será castigado el equipo de Centinelas, me parece. Y
Para avanzar para el equipo de Coyotes. Una jugada reversible, pero muy atento estaba a la defensiva, deteniendo justo sobre la línea de golpeo. Pase por el lado derecho, bien defendido, sin embargo le están marcando castigo los oficiales. Será primero y 10 para Coyotes. Confirma la interferencia defensiva. Primero y 10, son los últimos 2 minutos de esta primera mitad. Jugada en daño, pero termina avanzando el jugador número 11 y consiguiendo primero y gol. En la primera y 10, perdón, en la yarda 11. De juego al equipo de Coyotes. Será primero y 15 para avanzar. El balón en la yarda 16. En la 18 precisamente está colocado el balón. Pero bien atentos los de Centinelas, deteniendo atrás de la línea de golpeo. Y es ahora segunda oportunidad, unas 20 para avanzar. Jugada de pase, el pase es incompleto por el lado izquierdo. Tercera oportunidad, largo yardaje. El pase es cortito, completo. Y haciendo los movimientos, pero no logra llegar a la línea original de golpeo. Será cuarta oportunidad y tiene que ser todo o nada para el equipo de Coyotes. Una decisión más serena es ir por el gol de campo. Silbatazos que interrumpen la jugada. Es un tiempo fuera solicitado por Centinelas. El intento de gol de campo es bueno, reduciendo la diferencia el equipo de Coyotes. El marcador que el Trono se indica 21 puntos para Centinelas, 16 para Coyotes. Y con esto llegamos al medio tiempo. Hacemos la pausa y regresamos con las acciones del tercer cuarto. Todo listo para que se reanuden las acciones de este partido final, categoría juvenil, primavera 2022. La patada de salir a cargo de Coyotes. Y no hay regreso por parte de Centinelas. Primera oportunidad, pase por el lado derecho completo. Y el avance para unas 9 yardas. Segunda oportunidad, pase.
pase ahora por el lado izquierdo. Y el avance es suficiente para el primer 10. Y para llegar a territorio de Coyote. Jugador en movimiento y con él es la pelota, encuentra un buen hueco, lo aprovecha y está consiguiendo otro primero y 10. Sigue la ofensiva de Centinelas por el centro y abriendo el hueco y consiguiendo otras 9 yardas, quizás las 10. Consigue primera oportunidad del equipo de Sedena. ¡Vamos, equipo, para! Y un avance más modesto en esta jugada, será segunda y serán unas 7 por avanzar. Completo y esta vez consiguiendo ahora sí el primero y 10. Ya están en zona de gol, el balón en la yarda 12, de ahí vendrán con primero y 10. Iniciando a tambor batiente el equipo de Centinelas. Pase completo, cortito y avanzándolo hasta muy cerca de la zona de anotación. Parece que tendrá primero y gol en la yarda 1 el equipo de Centinelas. Primero y gol, balón en la 1. Jugada de pase a la esquina y el pase es completo, es anotación. Consigue los 6 puntos el equipo de Centinelas. Sin embargo, hay un pañuelo en el terreno de juego. Completo y es touchdown nuevamente para el equipo de Centinelas. 27-16 el marcador y vendrá a jugarse el intento de punto extra. Bola suelta en la jugada de conversión, pero ya habían pitado los oficiales. 27-16 el marcador queda, favoreciendo a Centinelas. Quiero ver, quiero ver. Adiós,
No hay fildeo por parte de Coyotes. Saldrán a la yarda 25 con primera oportunidad. Buena jugada por parte de Coyotes, intentando responder rápidamente, consiguiendo el primero y 10. Mariscal número 9 llevando la pelota, consigue el primer 10 a base de fuerza y tesón, dejando un jugador lastimado en el camino. ¡Vámonos, vámonos! Y rápidamente sale la jugada, consiguiendo 9 yardas un jugador de Coyotes. Nuevamente queda lesionado un jugador de Centinelas. Oportunidad, jugada por el centro y detenidos atrás de la línea de golpeo. Y ahora es la tercera oportunidad. Es menos de una yarda para avanzar para Coyotes. Por el centro consigue el primer 10, mucho más, sigue avanzando y llevando la pelota hasta la yarda 29, el campo que defiende se ve. Gran jugada consigue el equipo de Coyotes, logrando el primer 10. Pelota hasta la yarda 9 aproximadamente. ¡Vamos, Dairon! Segunda oportunidad por el centro y logrando llegar a la yarda 3 el jugador de Coyotes. Y por el centro intentando el equipo de Coyotes, llegando a la yarda 1. Segunda oportunidad. Balón en la 1. Personal del Mariscal consigue el touchdown. Y a jugarse un intento de punto extra. Buena, 27-23, acercándose el equipo de Coyotes. Y la patada de salida, le sacan el balón, pero la recupera el equipo de Centinelas, la va regresando y se va a ir hasta la zona de anotación. Jugada fortuita para Centinelas, logrando rápidamente responder a la anotación de Coyotes. 33-23 el marcador y vendrá a jugarse el intento de punto extra. A jugarse el intento de punto Centinelas. Ya, el centro es bueno, la patada es buena. 34-23. Vuelve a ampliar el marcador. La diferencia el equipo de Centinelas.
Centinelas. Buena patada. Pique en la yarda 16, ahí es fildeada y empieza. Oh, vaya golpe que se lleva el fielder de Coyotes, dejando la pelota en la yarda 23. ¡Rápido, muchachos! Consiguiendo casi 15 yardas en primera oportunidad, llegando a la yarda 39. Tercera oportunidad, 6 para avanzar para el equipo de Coyotes. Intentando remontar el marcador. Un acarreo por el lado derecho. Alcanza la esquina, dobla. Y estirando el balón. Va a estar muy cerca de la marca del primero y 10. Jugada personal para conseguir el primero y 10. Lo tiene el equipo de Coyotes. Con esta jugada estamos llegando al final del tercer cuarto. Cambiarán de terreno y dará inicio el cuarto cuarto de este partido final de categoría juvenil 2022. Justo en medio campo, la bola queda libre, está perdiendo unas 3 yardas en la jugada el equipo de Coyotes. ¡No pasa nada, Coyotes! Segunda y 13, jugada de pase por el lado izquierdo y es incompleto el envío. Para avanzar, jugada personal del mariscal y consiguiendo unas 5 yardas. Cuarta oportunidad, 3 para avanzar para Coyotes. Nuevamente el mariscal llevando la pelota y sobre la línea de golpeo la alcanzan a detener. Será primera oportunidad ahora para Centinelas. Pase por el lado izquierdo. Queda completo, pero hizo down y está perdiendo unas 3 yardas. Consiguiendo primero y 10, mucho más, llevando la pelota a la yarda 40 del terreno que defiende Coyotes. La pelota. No manches, touchback. Lo que indican los oficiales.
oportunidad del equipo de Coyotes. Y la ofensiva la tiene el equipo de Centinelas desde su yarda 25. Por el centro y la defensiva de Coyotes deteniéndolo. Por tierra llegar casi a la línea de primero y 10. Pase incompleto. Será cuarta oportunidad y a despejar el equipo de Centinelas. Jugador de Centinelas llevando el balón a la yarda 43. Sin embargo, hay un pañuelo en el terreno de juego. Jugador consiguiendo unas 10 yardas, pero aún lejos del primero y 10. Por el lado derecho, consiguiendo otro primero y 10 y deslizándose para no salir del terreno de juego. El jugador de Centinelas. Y ahora está en la yarda 44 el balón. Ahí tiene primera oportunidad nuevamente el equipo de Centinelas. Consiguiendo unas 5 yardas. Será entonces segunda y 5 para avanzar. La defensiva de Coyotes deteniendo atrás de la línea de golpeo al jugador de Centinelas, haciéndole perder unas 3 yardas. Será tercera y unas 8 yardas por avanzar. El pase por el lado izquierdo es incompleto. Y ahora cuarta oportunidad, largo yardaje y a despejar el equipo de Centinelas. Centro, un
un poco alto, la patada también lo es. Y pica en la yarda 24 y favorece el bote al equipo de Coyotes. Llegando a la 35, el balón de desde donde vendrá Coyotes con primera oportunidad. Largo ese envío. Están deteniendo. Problemas con la pelota tenía el jugador de Coyotes y alcanza a ganar una yarda solamente en cuarta oportunidad. Será ahora primera y 10 para Centinelas. ¡Vaya por la bala! Un acarreo por el centro que le da unas 10 yardas, pero lo va a dejar a 2 del primero y 10. Es el equipo de Sedena. ¡Que no la rasguñaran! ¡Vaya!
al equipo subcampeón, al equipo de Coyotes. Y también felicitamos al equipo campeón, Centinelas de Sedena. Y con estas imágenes del saludo entre los equipos, me despido y les digo hasta la próxima.